¿Tienes el dispositivo? Dime que sí, por favor. Estamos muy cerca de algo realmente grandioso. Aquí tienes, Morlun. Ah, sí, sí. Gracias. Espero que no te haya costado tanto trabajo. ¡Qué diseño! ¡Es tan compacto! Los antiguos sabían fabricarlos. Encajará en el hueco a la perfección. Solo apretaré las correas de la lumbre y nos iremos. ¿Nos? ¿Crees que haría el vuelo inaugural sin la persona que jugó un papel crucial? Mi madre me enseñó buenos modales. Te concederé el honor de ver el mundo como ninguna otra persona lo ha visto antes. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría elevarte a las alturas esta vez como lo hacen los Oseram? ¿Cómo decirle que no a eso? ¿Qué fue eso? Nada de qué preocuparse. Una resistente soga nos conecta con el suelo. Auténtica artesanía Oseram. Es hora de encender la llama. ¡Ah! ¡Subimos! Contempla el mundo bajo tus pies. El cielo al alcance de la mano. El quemador calienta el aire de adentro y lo vuelve más ligero que el del exterior. Por eso subimos. Efectivamente. Esto sí que es darse aires. Y no como Stemur. No le digas que dije eso. Estamos a punto de hacer historia. El primer vuelo Oseram exitoso. ¿Han habido otros intentos? ¡Claro! La historia de los vuelos Oseram es fascinante y violenta. Y a menudo incendiaria también. Me parece que deberías haberlo mencionado antes. El resto fracasó porque sus máquinas eran demasiado pesadas y complejas. Estaban destinadas a estrellarse. Pero esta no. Un compartimiento para el piloto, lumbre, un quemador, el orbe y una soga. Menos es más. Bueno, menos probabilidad de explotar. Si Abadund estuviera aquí, se habría emborrachado. Le aterran las alturas. Dicho esto, se pone muy poético cuando bebe. Hace rimas muy evocadoras sobre sus libros de cuentas. Dato curioso. La poesía Oseram viene de las canciones de trabajo de las forjas de la conquista. Solo son turbulencias. Conquistaremos estos cielos indómitos. ¡Wow! Parecen más que turbulencias. Conste que esto no formaba parte de la experiencia aérea prevista. ¿Qué fue eso? Pues creo que la soga se desató. ¡Morgan! Solo es un contratiempo. ¡Nada de qué preocuparse! ¡Puedo arreglarlo! ¡Tuercas y tornillos! ¡Por favor! Debo ir con él. ¡No! ¡No! Seguiré su voz. Morlund está atrapado al otro lado. Debo ocuparme de esas máquinas.
Bien. Esa era la última. Veré cómo está Morlund. ¡Resiste, Morlund! ¡Te sacaré! ¡Aloy! Por los engranajes estás viva. ¿Te molestaría hacer palanca? ¿Te encuentras bien? Cuando chocamos con el torbellino, todo se vino abajo. Recuerdo caer y ver cómo caías tú. Bueno, sobrevivimos. ¿Sabes? Creo que somos pioneros de la aviación, ¿no, Seram? Y dicen que es un campo de estudio maldito. ¿Te ayudo a volver al campamento? Puedo llegar. Pero necesitaré el quemador. Se cayó cuando nos atacaron. Puedo reemplazar todo lo demás. Pero eso no. Ok, vamos. ¿Tienes la menor idea de qué nos atacó? No pude verlo bien con ese torbellino. ¿Con esos chillidos y esos rayos? Seguramente fue un tormenta. Maldita máquina. Al menos se esfumó con el torbellino. Aloy, ¿puedes buscar la forma de cruzar? Necesitamos algo para pasar al otro lado. Ya puedo sortear estas enredaderas. Creo que encontré un puente. Eficiente y eficaz. Serías un excelente Oseram. Ya lo veo. El quemador está justo debajo del tormenta. Debería dejar de hacer predicciones sobre lo que es seguro. Debe ser el mismo que nos derribó. Hay que matarlo para tomar el quemador. ¿Listo? Tanto como lo puedo estar. ¿Está bien?
y esto será de mucha utilidad. Ah, está muerta. Por el acero. Aloy, ven. Cuando tengas un momento. Por el acero. Lo encontré. Solo una leve grieta superficial. Sí, puedo arreglarlo con un par de soldaduras. Si el suelo no se abre y nos traga, se puede decir que estamos al fin a salvo. Una vez más, arriesgaste tu vida por mí y mis ambiciones. Yo, ojalá fuera elocuente como Stemur para agradecerte. Si de algo sirve, me inspiraste para crear un orbe nuevo y mejorado que combine espectáculo y supervivencia. Ah, es un honor, pero les dejaré a Abadun y Stemur el próximo vuelo. Bromeas, pero debes estar atenta. Pronto estaré volando a tu lado. Nos vemos en el campamento. Tengo mucho que pensar, tantas ideas que explorar. Nos vemos en el campamento. Que tus herramientas nunca se rompan y que tu imaginación nunca encuentre límites. Igualmente, Morlund.